Saludos gente, aquí es su amigo The Dance Party, trayéndoles finalmente un nuevo capítulo del gameplay de Turok Evolution. Ya tenía esa serie un poco olvidada, pero no había tenido tiempo por varios asuntos personales. Pero aprovechando que tengo algo de tiempo ahora, después de grabar un video que estoy seguro que muchos de ustedes están esperando, he decidido que aún hay tiempo para una partida más. Así que, como siempre, vamos a darle. Ok. Vamos. Capítulo 4. Infiltración. Entra a la base enemiga sigilosamente. Los Slegs tienen una guarnición. Si eres detectado, se inmovilizarán para eliminarte. Suena sencillo. Y bueno. Esto parece que será un capítulo de sigilo. Realmente no soy muy bueno en el sigilo. Usualmente en juegos como Far Cry solo entro y disparo todo lo que se mueva. Nos las hemos arreglado para echar un buen vistazo al complejo de Slegs, pero el jefe está allá adentro. La seguridad es muy fuerte en la entrada. No podemos arriesgarnos con un ataque frontal. Sígueme. Pues bueno. Este lugar está atestado de patrullas. Deben haber aprendido de ataques previos. Necesito que encuentres un camino de entrada y averigües dónde tienen al jefe. Una vez dentro, te pondré al corriente de nuestros planes. Suena sencillo. Ahí está nuestro buen amigo Talset. Ahora solo dejen arreglar un poco la configuración. Ya saben, lo usual de esos capítulos. Girar vista en... Listo. Ya, mucho mejor. Por aquí fue donde regresamos después de pelear contra el Ankylosuka. Me acuerdo de ese. Y oh, qué diseño tan genial. Bien. Si mal no recuerdo, había que acabar con estas cosas. ¡Tienen el complejo! ¡Alerta! ¡Alerta! ¿Qué? ¿Ya me encontraron tan rápido? El complejo. Bloqueo accionado. Asegurar áreas críticas. ¡Ah, rayos! Principales se llaman. Me vieron. Aquí muere el sigilo, gente. He autorizado el uso de fuerza letal. Aquí está el otro. Rayos, me quitaron mucha vida. Listo. Incluso no esperes poder resistir. Serás nuestro esclavo o morirás. No, gracias. Atención, se ha anulado el estado de alerta. ¡Retirada! Ok, parece que ya perdieron mi vista. Vamos con esto. Y no parece haber más. Pero aquí hay uno que otro sujeto. Y qué bueno que me olvidó. Y esto no se dio cuenta. Esta IA de los 2000. Más sencilla que la actual. Así que, ok. Y bueno gente, como les estaba diciendo al principio, estoy preparando un video que estoy seguro que muchos de ustedes les va a disfrutar. No quiero decir de qué se trata, pero digamos que es uno de los temas más populares del canal. Cadáveres a los campos de alimentación. Ok, balas, pistola. Y conseguimos otra arma. Aquí está la pistola. Y bueno, no es buena idea usar la pistola con el sigilo. Sigamos de esta manera. Balas, granadas, no vienen mal. Y ahí hay un secreto mejor. Mejor avanzo. Otro de esos. Y a ver. Uf, qué tensión. La batalla es la gloria. La gloria es la vida. Es un capítulo muy tenso. Hay otro.
Espero que no me vean. No. Bueno, ahora sí ya no me podrá ver. Creo que no podrá ver nada durante... nunca. Ah, cielos, que menos chistes hago. Ok, acá hay uno lejano. Escucho disparos. Las ejecuciones tendrán lugar al amanecer. La asistencia es obligatoria para todo el personal de servicio. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos disparos? Y flechas, viene bien. Este sujeto. No. Ok, ya que hay otro. Ok, por aquí hay más. ¿Qué es esto? Acá hay otro. Acá hay dos. ¿Y a qué le disparan? ¡No! ¡Mis compañeros! ¡No! ¡Hiper! Señor y amo. No, este es Hiper, este es SGLM y este es el Iker. ¡No! 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 Bueno, qué lástima, la vida sigue. Seguimos por acá y creo que ya despejé toda el área. Granada. Ah, bueno, ya tengo suficientes. Vamos por acá y vamos a ver qué hay dentro de estas cajas. Flechas explosivas, balas y munda granada. Ok, vamos bien, gente. Creo que por aquí tengo que ir. Sí. Andando. Capítulo 4. Muro compuesto. Bien hecho. Ahora lo debes hacer a través del área de suministro, hacia el largo muro fortificado y romperlo. Ten cuidado con los centinelas. Podemos hacerlo, gente. Podemos hacerlo. Me encanta este arte de Turok. Ah, ok. Seguimos. La aventura continúa. Ok. ¡Salve, tiranos! Escucho pasos y ahí hay uno. Oye, escucho pasos muy cerca. Creo que son de este sujeto. No. Ah, bueno, acá hay otra linterna. Acá hay otro. Que no me vea. ¡No! ¡Me vio! Rusos en el complejo. Ok, la me. Escopeta. Puertas principales selladas. Ah, me atacan. Vamos, gente. Ah, no. Palmera. Gente pagará por tus acciones. 20 de ellos se salvarán. ¿Cuáles acciones? Ustedes son los nazis reptilianos. Ok, acá está. Ha autorizado el uso de fuerza letal. Al intruso. Ok, flecha venosa. Parece que está haciendo un barlow. No, me están quitando mucha vida con las escopetas. No, no. Ah, se cayó. Ah, oh, qué gore, le quité el brazo. Vecino de la ribera, tu gente pagará por tus acciones. ¿Eh? 30 de ellos se salvarán. Ponte a nosotros. Ah, necesito mantener una cubierta. Que me pierda el rastro o algo. Y cambiar de armas. Cambiar de flecha, no sé. Ah. No, qué mal puntería tengo. Ah, rayos. Bueno, creo que ya hay vida.
Quítate. Creo que... Se ha anulado el estado de alerta. ¡Retirada! Sí, hay otro. ¿Qué desapareció? ¿Qué onda? Está raro eso. Ok. Vida, perfecto. ¿No se rompe? Ya se rompió. Bien. Hay que ser sigilosos, gente. Granada. Ah, no, medkit. Perfecto, yo tengo 100 de nuevo. La batalla es la gloria. La gloria es la vida. Yo quisiera que alguien me dé más así. Ok. Pues sí, no hay moros en la costa. Bueno, ¿qué hay por acá? Ah, si mal no recuerdo, esto es un tanque de gasolina. O sea, le disparo a esto hasta que explote y me da algo. Pero ya tengo todo completo, así que no hace falta. Sigamos con nuestra infiltración. Ya saben, gente, hay que ser sigilosos. Y bueno, volviendo al tema anterior, les estaba diciendo que este video va a tardar en salir porque es un video muy largo, pero estoy muy seguro que lo van a disfrutar. ¿Quieren otra pista? Es un iceberg, es todo lo que diré. Y vamos. Ok, sigamos por acá. Y aquí parecen que hay más de estos. Ah. Las ejecuciones tendrán lugar al amanecer. Qué hermosa está la luna. Es obligatoria para todo el personal de servicio. ¿Qué? ¿Se va a cerrar? No, que no se cierre. Ah, cinemática. ¡Ahora! ¡Mátalo! ¿Qué? ¿Qué estaba haciendo tal? ¿Se te estaba haciendo tipo o algo? ¿Y quién me va a matar, rayos? No, rayos, me atacan. Tengo poca vida. Tengo 34 de vida y... ¿Y este quién es? ¿Este de aquí quién es? Ok, ok, espero haberme deshecho de la mayoría. Por aquí, ¿qué hay? No me siento a gusto con una flecha normal. Me equiparé una explosiva. Tengo muy poca vida. Espero no morir. Ah. Atención, se ha anulado el estado de alerta. Retirada. Ok, una cueva. Y aquí parecen haber munición, cajas, suministros y una arma nueva. Ok. Ok, me deshice de estos. Medkit 51. Ah, perfecto. Me siento un poco más a salvo. ¿Y qué arma es esta? Escopeta. Ya lo tenía. Listo, ya me siento a salvo de nuevo. Oh, una cueva. Vamos a explorar primero qué hay aquí. Aquí jugaban a las cartas o algo. Y bueno, parece que era su escondite, su guarida secreta para hacer sus planes malvados. Vamos por la cueva. Y... ¡Oh! ¡Un cubito! ¡Cubo de materia oscura! ¡Ah! ¡Me ahogo! No, listo. Cubo de materia oscura. Vaya nombre, me pregunto qué hará. Oh, estuvo cerca eso. Y ya parece que regresó ese. No me quiero arriesgar con este.
Así que vamos, una flecha venenosa. Y aquí a la cara. Dios, qué feo es. Ok, parece que fue un golpe directo. Y listo. Vamos a arreglar esos dos. Y creo que ya está todo despejado. Vamos a ver qué hay por acá. Esto. Una llave. Ok. Llave de armería. Ah, ahí está. Pues no parece ser algo. Ya lo maté. En cambio, este sí me está molestando. 73 de vida, rayos. Fusil escopeta y esto. Otra arma que no tengo. Voy a equipar las flechas explosivas por temas de seguridad. Y vamos a ver qué hay por acá. Más compañeros caídos, ¿no? Y oye, ¿qué es esto? Lanzallamas. No, quiero lanzallamas. Sí, no, el cubo no, el cubito no. Lanzallamas. Ah, no, esta es la pistola de dardos que agarré al inicio. Quiero lanzallamas. Sí, listo, 27 de vida, puedo con esto. No sé cómo no vi esa pistola de dardos antes. O sea, la vi al inicio, pero no me salía. Y aquí vienen más de estos sujetos. No, me van a matar. No, morí, rayos. Y miren cómo celebran los malnacidos. Rayos. Ahora, mátalo. Y aquí vamos de nuevo. Vamos. Aquí hay otro. Quiero acabar primero con los que están por acá. Y este ya sabemos que es un lanzallamas. Bueno, un headshot fue más que suficiente. Listo, sigamos. A la aventura, gente. Medkit pequeño, este es otro medkit. Listo. Me equipo con el lanzallamas. Y averiguamos qué hay por acá. Listo, ah no. Fuego, combate fuego con fuego. No es buena idea, ah, se quema todo. Listo, sigamos. Vamos a averiguar qué hay por acá. Aquí no hay nadie. Ah, rayos, está aquí su en su secta rara. Oh, rayos, qué gráfico. Ah, sigue vivos. Vida. Acá quedan varios. Listo. Boom. Venganza. Y bueno, hace un capítulo bastante tranquilo a pesar de todo. No será así en el futuro, créanme. Recuerdo muy bien las cosas del juego y se pondrán de mal en peor.
Seguimos por acá y más soldados caídos. No, este es el José BR, este es Críticos a la Vista. Este es un canal que conocí hace poco y se los recomiendo bastante. Y recuperamos el lanzallamas, aunque ya lo tenemos antes. Vamos por acá. Y continuamos con nuestra aventura. No hay nada por aquí, no. Vamos. Bloqueo. Encuentra cómo pasar la carretera frente a ti. El puente arriba está altamente defendido. Sé cuidadoso en tu acercamiento. Vamos. Suena complicado, pero... ¡Oh, una nave! Es la nave de... ¿Cómo se llama esa? ¿Qué nave tengo en mente? Tengo... ¡Ah, aquí me ves! Es el Pillar of Autumn. Eso quería decir. Este juego me recuerda mucho a Halo. Probablemente es porque es un shooter de los 2000. El primer Halo es un shooter que me encanta. Bueno, sí. El Halo Combat Evolved es un shooter que me gusta bastante. Lo jugué mucho de niño y... pienso rejugarlo algún día. Y, ah, ¿de dónde me atacan? Aquí, malnacido. ¿Qué pasó? Ah... se suicidó. No pude aguantarlo más. Yo vuelvo a suicidarme si tuviese que pelear contra mí mismo. Digo, rayos, soy genial. Ah, rayos. Olvide lo que dije. Olvide lo que dije. Tú eres genial. Se creía Nathan Drake con esas volteretas. Ah, ¿y este que no me vio? ¿Qué? Ya, ¿dónde tengo que ir ahora? Más cajitas. Y a una cueva, creo que por acá. Vamos a equiparnos la pistola de dardos. me da risa el ruido que hace. Dardos que capiden gente. O más bien, reptiles con casco y todo. O sea, rayos. Quédate quieto. Listo. Ok. A los campos de alimentación. Cadáveres de los campos de alimentación. De nuevo, esto... demuestra que los Slegs devoran personas. Qué bizarro. Imagina un remake de este juego. Así como los que ha hecho Nightgate. Bueno, los que hizo Nightgate Studios no son remakes exactamente. Sino que son más bien remasterizaciones. Pero aún así, imagínense todos esos gráficos de este juego remasterizado. Sería genial. En gráficos, no sé, como los de Unreal o algo así. Hablando de Unreal, me han entrado ganas de jugar el Unreal Tournament. Me han dicho que es un juego bueno. Habrá que probarlo. ¿Qué cosa? Solo escuché baño. Cuando te hayan volado la cabeza ya no sentirás nada. La batalla es la... ¡Qué ironía! A ti te volaron la cabeza. Creo que quiero ver qué hay por acá antes. Una escalera, ¿a dónde me llevará? Qué buena música tiene este juego. Lo digo en cada capítulo, pero es la verdad. Este juego es de los mejores ambientados que he escuchado. Otro cubito de materia oscura y piedras. No, cuidado. Como dice la canción, no lo veían venir. Ok, ahora a bajar sin rompernos la columna. No. Listo, ah.
quería ver si podía recuperar el dardo y si nos rompimos la pelota. Las ejecuciones tendrán lugar al amanecer. La asistencia es obligatoria para todo el personal de servicio. Antes quiero ver con qué arma puedo usar el cubito. Vamos. Creo que es un arma arrojadiza. Bueno, sigamos, ya llegará su momento. ¿Ahí dónde? ¡Ah! No lo vi, pero creo que él tampoco lo vio venir. Se está escondiendo para esperar, bien mal nacido. Y aquí escucho disparos. No estar cerca y vamos. Qué lindo puente. Y ¡ah, rayos! Un otro anquilosaurus con lanzacohetes. ¡Ah, rayos! Gloria a nuestro señor y amo, Diablos. ¡Ah, rayos! Flechas explosivas, flechas explosivas. Rayos, esto está muy poderoso. Ah, tiene demasiado alcance. ¿Ya lo maté? Sí, ya lo maté, perfecto. O sea, alcanzo sus dueños. Tengo pocas flechas explosivas, tengo que guardarlas. Y a ver, ¿qué otra cosa puedo usar? Esto. Vamos. ¿Qué hace? ¿Está saltando? ¿Está bailando? Tengo poca vida y solo por culpa de estos. Todos los maestros de armas se presenten en la fundición. Vamos. Está como que bugueado. Mejor para mí. Listo, sigamos. Ah, rayos, tienen torretas. Pues ya que usar dos explosivas, quería guardarlas, pero parece que es importante ahora. ¿Cómo habrán domesticado anquilo y tú sigues vivo? Listo. Tres flechas explosivas, ahora sí vale mucho guardarlas. Ay, no, otro de estos sigue vivo. A usar una venenosa. Y listo, problema resuelto. Patrullas de perímetro, cambio de turno. ¿No hay nada cerca? No. No, si hay otro cerca, rayos, ¿de dónde salen? Y aquí escuché disparos. Pero no parece que vea otro. Ah, están ahí escondidos como ratas. Como las ratas que son. Ay, no quiero morir. Vamos, flechas venenosas, tiempo de usarlas. Tengo 10 de vida, gente, rayos. Todas las tropas han de estar acuarteladas a las 19 horas. Todas las tropas se presentarán en sus barracones a las 19 horas o se enfrentarán a una disciplina sumaria. Ah, qué conveniente. Vamos a ver si hay algo por acá. Ah, gracias. Está muy tranquilo, ya suponía. Rayos. Quédate quieto.
Pues ese quedó esquizofrénico. Vamos. Vamos a ver qué hay por acá. Me disparan por detrás. No. Dios. Qué gráfico. Vamos. Ah, se bugueó. Listo. Hablando de bugs, no sé si ustedes sabían, pero la versión de PC, que es la que yo estoy jugando, está mega bugueada. O sea, a diferencia de las versiones de consolas, y como la de PlayStation 2 y el Xbox clásico, la versión de PC la portearon muy mal, y es por eso que está llena de bugs. Lo sabrán muchas personas que habrán tardado en jugar esta. Tiene bugs de autoguardado, entre otras cosas. Listo. Bien, ahora a ir por ahí. Ya, vida. Vamos. Entrando en la base, tus aliados han sido retenidos, cautivos en uno de estos edificios. Liberarlos como sea. Desde ahí, debes entrar a la fortaleza principal. Encuentra una forma de pasar la puerta. Oh, ¿qué hacen con ellos? ¡No! ¿Has oído acerca de los planes de asedio? ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡Cargaoslos a todos! ¡Ah, qué gráfico, Dios! ¡Explotaron! Dios, no quedó nada de ellos. Y bueno, más infiltración. Tienen el complejo. Ah, rayos. Intrusos, intrusos. Alerta en todas las estaciones. Bloqueo accionado. Asegurad áreas críticas. Puertas principales selladas. Atención, se ha anulado el estado de alerta. Retirada. Y me quedo sin flechas normales. Usaré las venenosas mientras tanto. Las explosivas son demasiado valiosas como para despreciarlas. Vamos a ver qué hay por acá. Y oh, raptores. Quiero este botón. No quise apretarlo, no quise apretarlo. Rayos. Rayos. No quise apretarlo, no quise apretarlo. Se apretó automáticamente. Bueno, honestamente prefiero lidiar con los raptores que con estos sujetos. Los raptores no disparan. Ah, rayos, munición. Listo. Siguen acá.
Hola, que sabida, gracias. Y yo, ¿qué habrá acá adentro? Me hago una idea, no gracias. De este lado, lo mismo y wow. Me pregunto cómo los habrán atrapado. Eso me da una idea para el título de este capítulo. Raptores en las instalaciones. Y yo, rayos. Qué bueno que no me vio. Rayos. No, no, ve. No, al por robar o algo. Vecino de la albera, tu gente pagará por tus acciones. 30 de ellos se salvarán. Ponte a nosotros y les verás morir. Y rayos, ¿cómo entra acá? Creo que con L me agachaba. Releva. Atención, incluso. Ríndete y tendrás una muerte rápida. Rayos. Vecino de la albera. Te pagará por tus acciones. Ríndete y ellos se salvarán. Tengo que esconderme y wow, qué genial es el modo de esta nave. Un papercraft de eso sería genial. Atención, se ha anulado el estado de alerta. ¡Retirada! Ok. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Ah, rayos! ¡En el complejo! Bloqueo accionado. Asegurad áreas críticas. Puertas principales selladas. Me llevo este medkit y huyo. Vamos. ¿Qué ya se pone la alarma? Atención, se ha anulado el estado de alerta. Listo. Retirada. Perfecto, vida y continuamos. Creo que esta es ya la recta final. Cómo odio el sigilo. Pues ya que usar las explosivas. Intrusos, intrusos. Bien rápido. Bloqueo accionado. Asegurar áreas críticas. Puertas principales selladas. Qué rápido gasté. Flechas de club. Listo. Atención. Se ha anulado el estado de alerta. Retirada. Intrusos. Rayos. Alerta en todas las estaciones. Bloqueo accionado. Asegurad áreas críticas. Me voy por acá. Puertas principales selladas. Yo creo que aquí hay cubitos. ¿Desde dónde me disparan? Atención, se ha anulado el estado de otro cubo. Y, ¿qué es esto? Mina araña. ¿Qué hace esto? Oh, soy una araña. No veo absolutamente nada, pero qué cool. Patrullas de perímetro, cambio de turno en una hora. Come get some, me gusta. Pero no logro controlar nada, no tengo ni idea qué está pasando, así que me voy. Que hay uno nadando.
¡Intrusos! ¡Intrusos! ¡Alerta en todas las estaciones! Bloqueo accionado. Asegurad áreas críticas. Puertas principales se llaman. ¿Por aquí puedo pasar? Civiles. Todas las tropas han de estar acuarteladas a las 19 horas. Todas las tropas se presentarán en sus batallones a las 19 horas. Vas a tener cada una disciplina. ¿Qué clase de doblaje es ese? Si te encuentran fuera, los matarán a todos. ¿Qué doblaje fue ese, rayos? Parece que secuestraron gente en la calle para hacer el doblaje. Ok, vamos por acá. Y vamos. Solo tres flechas explosivas, hay que saber cuidarlas. No quiero usar esto aún. Ya, desde ahí me atacan. ¿Y qué fue eso que explotó? ¡Ah! ¡Raptures! Ok, dato curioso, las escopetas son súper efectivas en los raptores. Toma nota de eso, Alan Grant. ¿Dónde está el último? Creo que está por acá, sí. Se estampó contra el suelo. Vida, vida, perfecto, vida. Y yo, miren, tiene un Ter acá encerrado. Pobrecito. Lo siento, amigo, no sé cómo librarte. No, tienes más teras encerrados. No. ¿Dónde está el Dinosaur Protection Group? O se necesita. Y ok. No tengo flechas normales. Y se acerca ese. En el complejo. Bloqueo accionado. Asegurad áreas críticas. Puertas principales se llaman. Rayos, esto sí está muy difícil. Y bloqueo esta puerta, o sea que no tengo salida. Oye, ¿tú no me puedes llevar allá arriba? Y bueno, aprovecho para ver el diseño de cerca de los pterosaurios. Parecen murciélagos. Me encanta. Y bueno, parece que mi única salida es ir por allá. Abrirme paso entre todos esos locos. Los nuevos reclutas se presentan. Vamos. Intrusos en el complejo. Bloqueo accionado. Asegurad áreas críticas. Complejo. Puertas principales. Ah, torretas, demonios. Odio las torretas. Flechas venosas son mi última esperanza. Ha autorizado el uso de fuerza letal. Para tener el intruso. Rayos, me atacan por acá.
Déjame entrar. Vecino, yo tolero por tus acciones. Ríndete y vamos a saltar. Ponte a nosotros y esperas morir. Incluso no esperes poder resistir. Serás nuestro esclavo o morirás. Y me quedé sin munición, perfecto. Atención, intruso. Ríndete y tendrás una muerte rápida. Fiel en el complejo. Vecino de la ribera, tu rey te pagará por tus acciones. Ríndete y ellos se salvarán. Ponte a nosotros y le esperas. Ok. Recuerdo esta parte. Flechas, que son flechas y vida. Flechas o vida, vida. Bien, no me quejo. Abres a los campos de alimentación. Vino grande. Y bueno. Son los hunters del Halo. Mejora de ametralladora. Rayos, ¿dónde consigo eso? ¿Eh? No olvidenla. Ok. Entonces. Oh, sí, esto me gusta. Ok, eso fue genial, pero creo que mejor me lo reservo. Vida. Necesito vida. Ahí hay más vida. Diablos, no tengo nada de munición. Como odio las metralletas. Incluso no esperes poder resistir. Serás nuestro esclavo o morirás. Y estos están jugando el Minecraft. Ah, van a pegar con sus palancas. Se creen Adrian Shepard. Ok. Y ahora, rayos. Otro de estos no. Rayos, no tengo nada de vida. No tengo munición. Gloria a nuestro. Perfecto. Aparécete. Listo. Ahora, ¿cómo lo guardo? Quiero ver si hay algo por acá que usar.
No, no se puede quemar esas cacas. Y ahora, ¿dónde tengo que ir? Por acá. Ok. No tengo nada de munición. Y odio la mira de este. Dios, la mira de este es horrible. Maestro de armas a la región. De todos los maestros de armas siempre se llenen en tu complejo. Alerta, alerta. Rusos en el complejo. ¿De dónde me atacan? Asegurad áreas críticas. Cuantos principales se llenen en el complejo. Ruso, no esperes poder resistir. Serás nuestro esclavo o morirás. Ok, listo. No, rayos. Ok, rayos. Bloqueo accionado. Asegurar áreas críticas. Puertas principales selladas. Ruso, no esperes poder resistir. Serás nuestro esclavo o morirás. Diablos, es que estas reales son muy difíciles de escalar. Listo, 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 lo logré, gente, vamos. Esto es tenso, pero vamos. ¡Sí! ¡Finalmente! No, no. Bueno, sí, vamos. Hora de usar la mina araña. ¿Dónde estás? Aquí estás, vamos. Rayos, fue genial, pero no lo maté. Y oh, queda el cubito. Que creo que lo usaremos para el siguiente capítulo. Pero se ve que es potente, ¿eh? ¿Y el otro? Oh, bueno. Parece que lo desarmé. Bueno, gente, fue un capítulo bastante tedioso, bastante largo, pero lo logramos. Dios, eso sí que fue difícil. Literalmente estoy sudando, pero no importa, ya lo conseguimos. Y bueno, gente, aquí lo dejamos. Tenemos el capítulo 4. Sé que me tardé bastante en sacarlo. Y sé que es algo bastante tedioso. Más que nada este capítulo, porque como dije, soy pésimo por el sigilo. Pero al final lo conseguimos. Ya saben, con perseverancia todo se logra. Así que nos soltamos esto para no spoilearnos el siguiente capítulo. Y bueno, lamento si este capítulo fue bastante callado. Como dije, por el sigilo me pongo muy tenso. Pero ya saben, gente, a los pocos que llegaron hasta acá, porque estoy seguro que no todos ven esto, pero aún así, los pocos que llegan hasta acá, lo aprecio bastante. Espero que hayan disfrutado el capítulo. Y como siempre, comenten si quieren seguir viendo más videos así. De verdad, muchas gracias por apoyar ese tipo de videos, que sé que salen un poco de lo distinto que usualmente subo en el canal. Pero no se preocupen, como les dije, se viene una sorpresa muy grande para el siguiente capítulo. No para el siguiente capítulo, sino para el siguiente video, disculpen. Así que ya saben, gente, comenten qué les apareció este video y díganme si quieren seguir viendo más videos de este estilo. Yo soy su amigo Deadman's Party y hasta la próxima.